o menos a ganar ahora, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de LPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy vengo con mis Little Pet Shop perritos. Tengo varios diferentes. En este video, como tengo muy poquitos de cada uno, les voy a mostrar como que varias diferentes razas de perritos. Así que bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar por este, que este es uno de los pet triplets. Estos deben de ser tres diferentes, pero yo solo tengo uno, que viene siendo este. Y bueno, este creo que viene siendo como un beagle, pero es un beagle bebé. Y vean, tiene su orejita hacia abajo, tiene los ojos, no los tiene moldeados, sino que los tiene nada más así pintados. Y tiene su otra orejita así levantada. Este está bien bonito. Y vean, tiene unos puntitos aquí en café también, y su lengüita de fuera. Este está precioso. Sí, este es de un set que deben de ser tres. Y bueno, el primero es este. Vean, este es un beagle. Tiene sus orejas en negro. Y tiene su cuerpo así como en café con blanco. Sus ojos en verde. Y vean, tiene como pelito. So cute. Su colita en negro también. Está muy bonito. Y tengo otro más, y es este. Y bueno, este es así como... Este yo pienso que es niña, porque no sé, tiene la nariz rosita y tiene pestañitas. Y se me... no sé, se me figura como que es niña, creo yo. Pero sí, este es un color así como color cremita, como color beige. Tiene un poquito de café acá, al igual que aquí. Su ojo y su pelito. Y su cola. I love it. Y este tiene sus ojos en verde. No sé, este se me figura como que está como que... ah, como bien súper tierno. Me gusta mucho ese. Y ahora vamos con mi único Bull Terrier que tengo, que viene siendo este. Este es como el perro de Target, así se me figura. Y vean, es todo blanco con la mancha aquí y la oreja. Sí, este es. Está muy padre este. Y de hecho, de este es el único que tengo. No sé si han salido más, pero yo es el único que tengo. Y tengo un Golden Retriever, que se me hacen unos perros súper bonitos los Golden Retrievers. Y bueno, pues es este. Es todo blanquito así con un poquito de cremita acá, beige acá, en el pelito, las orejas, en esta parte. Y la naricita me encanta, que tiene como cafecito y sus ojos en azul. Ese me figura como un niño, no sé. Me gusta mucho ese, está bien bonito. Y ahora vamos con todos mis perros Pug. Pug tengo de dos diferentes tipos. Tengo uno que es diferente y los otros son iguales. Y bueno, el primero que tengo es este. Vean, este es un Pug y este es en amarillo. Y vean su cola. Yo originalmente pensé que era un Shar Pei, pero no. Hasta donde yo sé, no sacaron ningún Shar Pei. Pero este está bien bonito. Vean, es un perro Pug. Y tiene su cara así toda aplastada. Como, pues como lo tienen los perritos esos. Y tiene sus ojos en verdecito. Está bonito. Me encanta su cola así toda encurvada. Super cute. Vean, este mozo está bien bonito también. Este también tiene así como la naricita así como, no sé, como pachorrita la carita. Pero la tiene más aquel, de hecho. Porque les digo, es diferente. Este está como sentado. Es como color cremita con cafecito. Very cute. Está lindo. Pues este. Y tengo este otro que es el mismo molde que ese. Pero este es en cafecito con... como con gris ahumado. En las patitas, en esta parte, en las orejas. Y vean sus ojos. Me encanta el color de los ojos de él. Me gustan mucho. Se me hace que se ve bien bonito. Y sí, estos son los que tengo. Les digo, estos son los diferentes pugs que tengo. Tengo dos de estos y tengo este otro que es un molde diferente. Pero creo que ya que están bien bonitos todos. Les digo, de esos perritos, como ven, pues no tengo muchos. Así que bueno, decidí mostrarlos en un solo video, los diferentes. Pero creo que están bien bonitos. De estos todos, mi favorito definitivamente es este. Me encanta este, creo que está bien bonito este. Y me gusta mucho él, también me gusta mucho. Es el único que tengo de estos, pero no sé, me encanta su cabezota, creo que está bien padre.
Pero sí, esos son mis favoritos. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.